Hola de nuevo chicos, una vez más estoy aquí con ustedes y estoy por continuar mi Let's Play de Perfect Dark para el Xbox 360, continuando donde nos quedamos. Ya logramos accesar al ascensor que nos lleva directamente a los laboratorios de Iredine, pero aún debemos encontrar al Dr. Carroll, que está cautivo en alguna parte. Bien, voy a elegir mi dispositivo de guardado. Misión 1, parte 2, laboratorios de Iredine, investigación. Voy a jugar en la dificultad máxima en oscuridad perfecta, ya que esta dificultad incluye todos los objetivos de las demás dificultades. Por lo que si estás jugando en una dificultad menor, podrás visualizar tus objetivos en esta dificultad, en este Let's Play. Y hablando de objetivos, los que tendremos que completar son holografiar los isótopos radiactivos, iniciar el ciclo de mantenimiento de seguridad, detener los experimentos científicos, obtener los experimentos tecnológicos y localizar al Dr. Carroll. Voy a anexar este informe a la descripción de este video para que tú lo puedas leer con más calma. Vamos a empezar. Y bien, el Dr. Carroll se encuentra cautivo en alguna parte del sector 4 de los laboratorios, un área fuertemente vigilada. Para poder llegar hasta donde él se encuentra, deberemos pedirle a los científicos que apaguen sus experimentos, ya que estos provocan fuerte actividad electromagnética, lo que nos impide comunicarnos con los hackers del Instituto Carrington. Estos hackers, a través del comunicador de datos de Johanna, se van a conectar a una terminal y podrán desbloquear una puerta para poder llegar hasta donde el Dr. Carroll. Así que es imprescindible apagar esos experimentos. Antes voy a dirigirme aquí al área de sistemas. Necesito abrir una rejilla. ¡Ay, puto! Este güey sí venía con todo, hijo de su madre. Bien, la rejilla está abierta. Voy a matar a estos dos güeyes de acá. Perfecto. LOL, se quedó sentado en el suelo. Se hubiera quedado mejor muerto en el sillón, ¿no? Muy bien, vamos a dirigirnos hacia el primer objetivo, pero antes tengo que pasar por un área de seguridad que se encuentra detrás de esta puerta metálica. ¿Podría irme por esta zona oculta detrás de esta pared, siguiendo al pequeño robot que sigue su ciclo de mantenimiento? Pero prefiero irme de este lado. Vale, perro. Oh. Mira. La cara de Ken Love. Es el cameo de Ken Love. Órale, infeliz. Muere. Luego te hablaré de este personaje en el video extra de las curiosidades y huevos de Pascua. ¿Quién es Ken Love? Muy bien. Este es un área común que conecta a otras tres áreas. Por la puerta de la izquierda tenemos el sector 1, que es donde se encuentra el área de mantenimiento. Allá está el sector 2, donde están los laboratorios. Y aquí se encuentran los isótopos radiactivos, parte del objetivo. Bueno, esta es la rejilla de mantenimiento, pero todavía no entraré por ahí. Nota la leyenda de Caution en las puertas. Indican peligro de radiactividad. Me gustó mucho cómo la radiactividad afecta a Johanna y la visión borrosa por esta onda. Bien, tenemos que sacar la cámara espía, tenemos que sacar una foto de los isótopos radiactivos en pruebas, que son justamente estos. El Dr. Carroll conectó los isótopos, estos isótopos, a una mejora del actual escudo tecnológico de Iredine, que por cierto uno de estos escudos se encuentra en los laboratorios. Hay que tomar una foto para tener evidencia de esto y llevarlo con nosotros. Me gusta el efecto de ojo de pez de la cámara. También me gustó que pudieras ver a tu personaje. Así, checarlo por todos lados. Oh, mira, el rostro de Johanna aún está afectada por la radiactividad. Muy bien, como quiera tengo que entrar aquí. Hay unas minas, hay una mina de proximidad aquí al fondo. Oh, tómala. Checa cómo el efecto es más agresivo conforme permaneces más tiempo. Me gustó mucho lo que los chicos de Rare hicieron al plasmar esto. Bastante bueno. Bueno, todavía no debo de ir al sector 2, antes debo de ir al sector 1, al área de mantenimiento. Aquí está el siguiente objetivo, así que... ¡La madre! No veo ni madres. ¡Ay, güey! El efecto de visión borrosa aunado a las luces, ¿no? ¡Uy, headshot, puto!
no me permiten ver bien. Uy. Órale, puto. Acá abajo se encuentra el sector 1, el área de mantenimiento. Rápidamente. Perfecto. Bueno, voy a activar esta computadora. Enemigo detectado, arsenal de armas cerrado. Yo te voy a explicar en el video de curiosidades y huevos de Pascua cómo abrir ese arsenal de armas. Vale, perro, ¿tú qué? Perfecto. Muy bien, debemos reprogramar el ciclo de limpieza del área de servicio para que este robot empiece a trabajar en los sistemas de seguridad. Con ello podremos llegar hasta donde se encuentra el Dr. Carroll. Para ello hay que reprogramarlo y después hay que echarlo a andar. Si completamos el objetivo, este muchachón ha comenzado su ciclo de mantenimiento. Se va a dirigir hasta más allá del sector 2 y del sector 3 para poder llegar hasta donde el Dr. Carroll. Mientras tanto yo me voy a dirigir al sector 2. Por cierto que aquí en el sector 2 hay varios guardias que se comportan de una manera más agresiva de todos los guardias de este nivel. Hay que tener cuidado con eso. Vale, perro. Vale. Vale. Estoy llamando la atención de todos. Perfecto. Muy bien, toda esta zona amplia son los laboratorios. Hay 4 laboratorios aquí. Y aquí se encuentran 2 de los objetivos. Aquí va el muchachón de mantenimiento, el robot de mantenimiento. Como te decía, aquí se encuentran 2 de los objetivos. Me voy a dirigir hacia este laboratorio. Necesitamos apagar los experimentos científicos para que los hackers del Instituto Carrington puedan desbloquear los códigos de seguridad de una de las puertas del sector 4. Así que hay que pedirle a los científicos que los apaguen. Vale. Por nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Por favor, jovencito. Bueno, ya no nos haces falta. Aquí hay cajas de municiones. Te recomiendo que las cojas. Para una de tus armas, en algunas armas que nos van a dar más adelante. Y bien, el Dr. Carroll también informó de 3 proyectos tecnológicos a punto de ser terminados, además del suyo, por supuesto. Tenemos que encontrar estos 3 proyectos tecnológicos y llevarlos al Instituto Carrington para su evaluación. De hecho, uno de estos proyectos tecnológicos se encuentra justo debajo de nosotros, así que vamos a checar. Como notarás, es un arma este proyecto tecnológico y está siendo testeada por este soldado. Vale, puto. LOL, la voz de este científico me da mucha risa. Muy bien, y aquí tenemos esta arma, este proyecto tecnológico. Es un Vengador K7, un arma bastante poderosa. Tiene un poder de fuego muy alto, aunque un cargador bastante bajo, muy pobre. Aunque su función secundaria es buena, detector de trampas, puede detectar explosivos y torretas automáticas. A su portador le vendrá muy bien. Voy a cerrar la rejilla, para eso la abrí, para salir de este lado. Y bien, ya que estoy aquí, voy a poner una mina de proximidad por si alguien quisiera llegar por la parte de atrás y matarme. Ahí la voy a dejar. Por cierto, fíjate cómo funciona la Vengador K7 con la función. Detecta un recuadro de color rojo. Eso quiere decir que hay un peligro ahí. Así que, muy buena arma. Vamos a continuar. Los siguientes laboratorios. Vale, cabrón. Muere. Ya nos hace falta, creo que un enemigo de este lado. Perfecto. Aquí se encuentra el siguiente proyecto tecnológico. Aún nos hace falta uno. Son unos lentes de visión nocturna. Que por cierto vamos a ocupar más adelante. No en este escenario, pero sí los vamos a ocupar más adelante. Así que vamos a dirigirnos al último laboratorio. Aquí se encuentran los 2 últimos proyectos
experimentos científicos activos, hay que pedir a los científicos que los apaguen. Vale, vente, vente. Bien, 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 no te dé daño, pero ve y apaga tu experimento infeliz. Y no chille. Vale, cabrón. Vamos a coger las cajitas de munición. Vamos a dirigirnos al último laboratorio. Aquí se encuentra, hay que pedirle al científico que lo apague. Muchas gracias. Pero este infeliz lo que hace es sonar la alarma. Hay que apagarla y hay que encontrar la terminal rápidamente que apague el experimento. Ah, muy bien, a la primera. Así el objetivo 3 está completado. Hay que ir rápidamente de aquí porque nos van a llegar guardias de seguridad. Hay que dirigirnos al sector 3 sobre esa puerta. Rápidamente. Muere. Perfecto. Ya estamos en el sector 3. Esta área está protegida por estos láseres. No podemos pasar. Para eso activamos al pequeño robot de mantenimiento. Él nos va a dar acceso a toda esta área. Y mientras llega el robot de mantenimiento, algo que me gustó mucho de esta sección de láseres es, bueno, supongo que proyectan la realidad. Es decir, me refiero a que si tú le disparas al láser, la bala rebota exactamente ahí. No prosigue con su trayectoria como lo haría si disparas entre los láseres. Ahí, por ejemplo, impactó contra el suelo. Pero si apuntas al láser y disparas, se estrella, ¿no? Eso me gustó mucho, ese detallito. Bien por los chicos de Rare siempre teniendo estos detalles. No sé si en la realidad sea lo mismo. Pero bueno, aquí viene este muchachón que nos va a dar acceso. Estamos por llegar al sector 4. Ya pagamos los experimentos. Así que muere. Y bien, esta zona me gusta muchísimo. Es como una zona de estar. Es la zona más agradable de los laboratorios, ¿no? De hecho, aquí tenemos una vitrina con algo de flora. Ya sabes, como una pequeña exhibición. Bueno, vamos a continuar. Ya nos encontramos en el nivel de alta seguridad para acceder al sector 4. ¡Oh! ¡Headshot! ¡Hasta a mí me dolió, puto! ¡Órale, cabrón! ¡Lol! Ya que lo mato, dice My Gun. ¡Lol! Pues estos muchachones tienen un arma bastante poderosa, también es la dragón. Tienen como función secundaria fungir como minas de proximidad bastante buenas. Voy a poner una aquí. Perfecto. Ahora bien, aquí tenemos... ¡Ay, cabrón! ¿Explotó? Esta puerta no la podemos abrir. Esta es la puerta donde tenemos que encontrar los códigos de seguridad. Para eso hay que ocupar nuestro comunicador de datos, para que los hackers del Instituto Carrington puedan, a través de él, desbloquear los códigos de esta terminal y así accesar. Pero antes, insisto que debo de poner una dragón aquí. Perfecto, ahora sí, comunicador de datos. Creo que maté a dos enemigos. Así los hackers han encontrado los códigos y han desbloqueado la puerta. Podemos continuar. ¿Sí? Un arma, otra arma, perfecto, vamos a continuar. Perfecto. Y aquí por fin nos encontramos en el sector 4. Ya estamos a punto de finalizar este escenario. Muere. Órale. Bueno, aquí hay dos áreas restringidas. En una de ellas se encuentra, por supuesto, el Dr. Carroll, mientras que en la otra encontramos el último proyecto tecnológico. Es el proyecto tecnológico del que te hablaba en los isótopos radiactivos. Es un escudo tecnológico mejorado. Pues aquí lo encontramos, ese escudo. Perfecto. Finalmente aquí encontramos el proyecto tecnológico número 3. Que llevarlo
llevarlo con nosotros. Y ahora hay que llegar hasta donde el Dr. Carroll se encuentra, en una zona muy bien protegida. De hecho, nota que el arma ha detectado 3 torretas automáticas. Hay que tener mucho cuidado al abrir las puertas. Hay que ser rápidos. Destruir las torretas. Luego. Uy. Uy. Perfecto. Todavía hay una torreta detrás de esa columna. Pero antes tengo que destruir la de al fondo. Muy bien. Ya nada más quedas tú, infeliz. Perfecto. Y solamente hay que cruzar esta puerta y habremos encontrado al Dr. Carroll. Muy bien. Dr. Carroll. Dr. Carroll, are you here? Well, is it safe to come out? Yes, all clear. What? You're... Very professionally done, my dear. But there's no time to waste. You must leave immediately. Come on! I have vital information. Nota que Johanna se ha quedado impactada por lo que está viendo. Ella no tenía ninguna referencia de quién era el Dr. Carroll y se ha dado cuenta que es una inteligencia artificial. De hecho, una inteligencia artificial creada por la propia Datadyne. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado esta segunda parte de la primera misión. Pronto continuaré con la siguiente parte. Por lo pronto, visita el siguiente enlace. Te llevará directamente al video que te muestra todas las curiosidades y huevos de Pascua de este escenario. Dale manita arriba si te gustó este video y compártelo. Y bueno, pues sin más me despido. Pásenla bien. Nos vemos la próxima.